Mi amigo el Moncho Monzón viene, estábamos bajando todo, estaba el tipo de la RAI que hacía para todo el mundo y me viene a hacer el reportaje a mí, todo bien. Yo digo, sí, está bien, ustedes jugaron bien, pero las pasamos nosotros. Entonces yo me voy para festejar con los muchachos y viene el Monzón y me levanta así, ¿no? Y viene Senga y me dice, ¿viste, Diego? Dice, esto es injusto. Porque nosotros tenemos que haber pasado. Yo le decía, sí, Senga, quedate tranquilo, vos tenés que haber pasado. Pero ahora en tu casa, le dije. ¿No? Entonces dice, no, pero esto es injusto. Y agarra el Moncho Monzón y le dice, ¿qué tiene, pelea? Mirá, por mi dos hijas. Yo así, ¿tengo que le pelea? Le dijo. Senga dijo, no, no, tranquilo. Ya que entendió el castellano mejor que a mí. ¿Sabes cómo se puede? Y el Moncho sacó la cosa y hacía, ¿viste? Bien cancha, yo digo, grande Moncho. Claro, no quería, se lo quería comer. El Moncho quería que me estaba diciendo algo a mí, ¿viste? Feo. Y yo lo estaba cargando, porque decía, qué injusto que ese fútbol. Sí, le digo, la verdad que sí, tenían que haber pasado ustedes, pero anda a tu casa, anda, anda a tu casa. Qué historia, no, qué terrible, terrible. Yo no tengo grabado eso del Moncho porque. Tenía una remera que no se podía romper de ninguna manera, Moncho. El Moncho todo fibroso, ¿viste? El otro dijo, ¿qué? ¿Con qué me meto? Dijo, ¿viste? El otro día te has escuchado, viajé con Vilar.